Tuve la oportunidad de conversar con Rafael Zapata sobre el primer intercambio comercial del Caribe coordinado y preparado por la Cámara Venezolana Dominicana. ¿Quieres ser anfitrión? ¿Quieres participar en las ruedas de negocios? ¿O quieres asistir a las distintas charlas que están allí? Comunícate y puedes visitar la página donde está toda la información. Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, aquí en este sol tropical de Santo Domingo, República Dominicana. Mira, estoy primero quiero, antes de que continuemos la conversación, agradecerte la invitación que me haces para participar en esta actividad que ya nos vas a decir de qué se trata, de la Cámara de Comercio Venezolana Dominicana. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Correcto. Bueno, primero, te voy a hablar un poquito de la Cámara Venezolana Dominicana para pasar entonces rápidamente al evento que nos ocupa. Cámara Venezolana Dominicana fue fundada en el 99 y en el año 2000 fue juramentada su directiva por el presidente dominicano de entonces, el ingeniero Hipólito Mejía. La Cámara en sus 21 años de fundación ha trabajado, yo me cuento entre los fundadores y tengo como presidente la misma aproximadamente unos 10 años, y no es porque he querido estar allí, sino porque no han querido que yo me retire. Hemos realizado varios eventos en República Dominicana, Venezuela, hemos acompañado innumerables empresarios, emprendedores de ambos países. De una forma u otra han querido hacer negocios e intercambiar con Venezuela y con República Dominicana respectivamente. Pero la Cámara no solamente se ha quedado en los dos países, la Cámara también ha interactuado con los países de la región. Por eso que en las actividades nuestras participan empresarios, emprendedores de diferentes países de la región. ¿Qué ha hecho la Cámara y qué pretendemos seguir haciendo? Siempre darle la mano, especialmente a los empresarios medianos y pequeños, que real y efectivamente son los que requieren mayor apoyo. No es que no le hemos dado también apoyo a grandes empresarios, lo hemos hecho en el pasado, hemos apoyado a empresas muy importantes de Venezuela, muy importantes de República Dominicana, en la identificación y búsqueda de oportunidades y negocio en ambos países. Mira, y cuéntanos un poco cuáles van a ser las áreas que van a desarrollarse en esta actividad, las ponencias y qué van a poder disfrutar aquellos que se inscriban y los que patrocinen esta actividad. Bien, esta actividad tiene un programa que lo podemos dividir en dos partes. Una primera parte que es lo que contempla todas las ponencias de expositores especialistas en diferentes actividades. Por ejemplo, aquí tenemos grandes sectores que van a estar representados en esas ponencias: sector turismo, el sector agroindustrial, el sector industrial, el sector construcción, el sector público-privado, con la presencia del representante del Estado Dominicano en lo que son las alianzas públicas y privadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura de mayor y mediana importancia. Tendremos también la parte del turismo, donde especialistas de diferentes países interactuarán con ponencias. Además, también tenemos un panel para tratar el tema de las oportunidades o el negocio inmobiliario antes, durante y después de la pandemia. Estará unos especialistas en mesas de trabajo tocando el tema. La otra parte, más allá de las exposiciones, son las ruedas de negocio. Cualquier empresario, emprendedor que tenga la intención de dar a conocer un producto, un servicio en la región, puede hacerlo a través de las ruedas de negocio de manera virtual que vamos a llevar a cabo dentro del marco del programa. También le damos la oportunidad dentro de este evento a que los empresarios puedan promocionarse a través de la figura del patrocinio. Tendremos tres tipos de patrocinio.
con el empresario y acuerdo con el patrocinio que decida participar, tendrá entonces las diferentes oportunidades de poder promover su empresa, su producto a través de nuestra plataforma. Y en línea general, también tenemos la participación de quien quiera inscribirse para participar en todas las mesas de trabajo que tengamos a bien y en todas las ponencias que tendremos dentro del marco de las exposiciones, simplemente con inscribirse y pagar una pequeña cuota de participación. De manera que las tres formas de entrar y participar en este evento es, primera modalidad, como patrocinante, segunda, simplemente como participante en una rueda de negocios, y la tercera es participación general de todas las conferencias dentro del marco de la actividad. Rafael, cuéntanos un poco dónde debe ir la gente para tener mayor información, para ser tanto patrocinante como participante en la rueda de negocios o la inscripción en cada una de las mesas o de las charlas que se van a dar. Bueno, mira, estamos promoviendo este evento a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, a través de nuestra página Evento Cabedón. También tenemos a través de nuestro correo, cabedon2009@gmail.com. Y en la página de Cabedón, si entramos acá, Evento Cabedón, aparecen todas las formas de poder ingresar y recibir las informaciones e inscribirse en el evento. Excelente, excelente. Mira, y es importante que la gente vea que es el primer intercambio comercial del Caribe, es decir, que no está únicamente cerrado a, digamos, a los sectores venezolanos y dominicanos, sino que tú me habías dicho que también hay mucho interés de otros países del área latinoamericana y del Caribe, ¿no? Ciertamente, porque en los últimos eventos que participaban de diferentes países, pero la promoción siempre era eventos binacionales. Como Cámara Binacional, que somos en principio. Pero ahora hemos contemplado la situación, la globalización y muchos temas que se han presentado en los últimos tiempos, hemos considerado que debíamos abrirnos en la primera de cambio a lo que es nuestra región, Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica. Sudamérica también es tocada por lo que es el Mar Caribe. Pero hay empresarios de otros países, inclusive fuera de la región, también han sido invitados a participar. Esto es un evento abierto porque un oferente de Costa Rica, por decir algo, o un oferente de Venezuela, puede tener una contraparte en cualquier país, inclusive fuera de la región, que pudiese estar interesado. Que la tendencia mundial es a la globalización. Ya el camino estamos siguiendo es, cada día los países van rompiendo las barreras y las fronteras arancelarias con mira de una manera global poder manejar el geocomercio. Así es. Bueno, muestra de eso es esta conversación que estamos teniendo. Date cuenta que tú estás allá en República Dominicana, yo estoy aquí en Caracas, y mira cómo perfectamente nos comunicamos, y esto es la ni siquiera el futuro, ojo, esto ya es el presente. O sea, negarlo sería negarse a la realidad que estamos viviendo. Correcto. Mira, no me queda más, Rafael, que agradecerte estas palabras. Sé que muchas personas mostrarán bastante interés en inscribirse. Y nuevamente, gracias por invitarme a formar parte en una de las mesas. Sé que vamos a compartir ideas espectaculares. En especial, en la de negocios inmobiliarios, ahí estaré yo presente también viendo algunas cosas. Bueno, tú sabes que tú eres un referente, y no es por decirlo, eres un referente en estos temas, abogado, conocido, con conocimientos que van más allá de las fronteras de Venezuela. Yo te conocí, antes de tratarte, ya yo te conocí. Sabemos que tienes experiencia y está muy ligado a este sector, por tanto que así como tú, quien te está acompañando, de a quien no conozco en lo personal, pero de acuerdo a la referencia, esperamos obtener de él sus conocimientos. Y por la parte de República Dominicana, la abogada que nos
que te va a acompañar en el panel, o nos va a acompañar, también es muy conocedora del tema y viene de una institución muy conocida en la República Dominicana, una de las instituciones con más años en el país, casi 80 años, que es la firma de abogados Pellerano Herrera, que no solamente está en la República Dominicana, está representada en el exterior. Entonces yo creo que con estos participantes importantes como ustedes, pues, y ese tema, que es un tema del momento, es un tema nuevo, yo pienso que habrá muchos interesados en escuchar esa ponencia. Claro que sí, vamos a aprender mucho recíprocamente, a pesar de que quisiéramos hacerlo de manera presencial. Próximamente esperemos que todo esto pase y podamos compartir este. Bueno, hermano, entonces solo me resta nuevamente darle las gracias por aceptar nuestra invitación a participar y por colaborar con nosotros en este evento. Y como dijiste, esperamos que más adelante esto pueda ser presencial. Y así será, Dios lo permitirá. Pero de momento vamos entonces a manejar esa tecnología que no, que la ciencia no ha puesto en la mano, que podemos a distancia poder avanzar mucho, no quizá con la, como te digo, con la precisión de manera presencial, pero ya nos estamos adaptando y nos estamos acostumbrando a este medio de comunicación que a distancia y la no presencialidad. Bueno, Rafael, muchísimas gracias a ti y estamos en contacto. Nos vemos Bueno. en esta vida, en el primer intercambio. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias y feliz tarde. Feliz tarde. Chao. Cuídate.